cuenden ya, hey ajo, hey ajo, ya, ya, ya. El tambor nos ayuda a conectarnos con la Madre Tierra. Nos ayuda a conectarnos con el propio corazón de la Madre Tierra, con el corazón de la galaxia y con el corazón del universo para sentirnos de manera consciente, integrados a todo cuanto existe, a la fuente universal de la creación de todo y de todos, lo manifiesto y lo inmanifiesto. El tambor es una semilla de vida que nos nutre por dentro, de corazón a corazón, con todo y con todos. Por eso es importante tocar el tambor, porque cada latido de nuestro corazón se unifica al sonido del tambor hasta unificar esa vibración y nuestra vibración y la del tambor unificada a la vibración del universo nos hace ir sanando nuestro interior y nuestro entorno, no solo en salud, sino también en abundancia y amor incondicional, que es la fuerza más poderosa del universo, aunque la bondad. Porque el amor incondicional sana todo cuanto existe, dándonos una vida útil y feliz, llena de sabiduría y conocimiento para integrarnos a todo cuanto existe con alegría e ir transmutando todo aquello negativo en positivo. Interesante, ¿verdad? Hoy no veo fijamente a la cámara, puesto que veo que hay muchas personitas aquí escuchando esta grabación en la cual estoy explicando un poco sobre la sabiduría del tambor, su energía y cómo con él nos vamos sanando e integrando de manera consciente a todo cuanto existe. Es más importante una conciencia de paz que darnos a conocer. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janjepiwi Wambli, que en el idioma tradicional Lakota significa luna águila. Me encanta compartir videos, siempre diferentes. Algo nuevo, raro y emocionante, algo que desearán compartir después de mí. Suscríbete a este canal. Búscame en Facebook, en Google, en YouTube, en Blogger, con mi nombre, Laura Alicia Moreno Pérez.
Y te darás cuenta que todo cuanto hablo en mi canal de YouTube, todo cuanto hablo ahí es de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y misterio, ¿por qué no? Así como videotutoriales, y cada vez iremos bajando más cosas interesantes. Por eso es importante suscribirse. El beneficio es para ti. Mi trabajo es de forma autónoma y gratuita. A mí me gusta mucho compartir porque he descubierto que la abundancia solo llega a nosotros si compartimos. Sí, tenemos la paciencia de esperar trabajando y también si fluimos con la vida, quien se estanca no llega a la abundancia. Ni con afirmaciones, porque las afirmaciones deben ser sentidas desde el interior y con concordancia nuestra energía interna. Si elevamos nuestra energía interna en positivo, con alegría, entonces el universo nos apoya cuando trascendemos el ego y todo lo negativo en el aquí y el ahora, dando a todo y todos amor incondicional y respeto. Aceptar todo, aun lo que no te agrade, es que aceptas al otro como es. Y no porque aceptes al otro eres el otro. Sigues siendo tú mismo, pero sin juicios. Donde hay juicios, hay oscuridad, hay perversión. La oscuridad no es perversa, la oscuridad es interiorización, pero para interiorizar tenemos que ser unos guerreros de vida dispuestos a trascender lo negativo, a trascender todo pensamiento, sentimiento y actitud de negativo a positivo a cada instante de nuestra vida en el aquí y el ahora. Es un compromiso contigo mismo. El universo te ama, seas como seas, es cierto. Pero si eliges vida, estás eligiendo la energía universal infinita y estás eligiendo llevar una vida útil y feliz. Es todo lo que les quiero hablar por hoy. Para no hacer largo este video, les envío muchos abrazos y besos primorosos, internautas. A todos los que están aquí presentes, que van a llevar este tutorial que voy a dar sobre geometría sagrada, y espero que les parezca interesante. Muy pronto voy a bajar los videos de los tutoriales y talleres que he ido dando, así como entrevistas a personas. ¿Por qué me estoy tardando en hacerlo? Porque primero, como en un libro, hay que hacer la introducción de lo que estamos haciendo, el por qué, el para qué, el en qué nos puede servir a nosotros como personas. Hasta pronto, suscríbanse a este canal y sean felices.